Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a este conversatorio en el marco de la conmemoración realizado por la UNAM, denominado México 500. Este ciclo de conversatorios pertenece a Ritual, Juego y Deporte, organizado por la Dirección General del Deporte Universitario. A lo largo de estos días hemos visto ya algunos ponentes que han hablado sobre diferentes juegos tradicionales autóctonos y en esta ocasión pues les voy a presentar a tres personajes importantes, no solo en el estudio de los juegos ancestrales, sino que también se dedican a la práctica y a la difusión de estos. Me voy a permitir presentar en primer lugar al profesor José de Jesús Manrique Esquivel. Él es originario de Tikul, del estado de Yucatán, hablante de la lengua maya, profesor de educación indígena jubilado, licenciado en educación física activo, ganador del Premio Estatal del Deporte en 2012, presidente y fundador de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán desde el año 2006, dedicado al rescate de la práctica del juego de pelota maya, el poc tapoc, desde 2007, elaborador de la Sagrada Pelota de Hule, autor del primer reglamento unificado del juego de pelota maya, el poc tapoc, fundador también de la Asociación Centroamericana y del Caribe del Deporte Ancestral de Pelota Maya, con afiliación de países como Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y estados del sureste mexicano como Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y organizador de la primera Copa Peninsular del juego de pelota maya, el poc tapoc, la Copa Internacional de Juego de Pelota Maya y la Copa del Mundo del Juego de Pelota Maya. Bienvenido, profesor José Manrique. Muchas gracias, Paula. Gracias a usted. Presentamos ahora a José Lizárraga Covarrubias. Él es originario de la comunidad La Mora Escarbada en Sinaloa. Es jugador profesional Taure de Ulama de Cadera con 30 años de práctica aún activo, heredero generacional de la práctica del Ulama, entrenador nacional de Ulama de Cadera, hacedor de bolas de hule para el juego de Ulama, presidente y fundador del Movimiento Nacional FEMO Ulama de Cadera, juez veedor del reglamento de juego de Ulama de Cadera, dedicado a la enseñanza en técnica y forma de juego de ulama de cadera desde 2016 a la fecha. Bienvenido, maestro José Lizárraga. Hola, muy buenas tardes, Paula. Señor Manrique, un gusto. Estaremos en esta buena charla. Y finalmente presento al maestro Vladimir Silva Peña. Él es originario de la comunidad indígena de Huancito, municipio de Chilchota, Michoacán. Es licenciado en educación física con 25 años de servicio, maestro en psicología educativa, maestro en dificultades en el aprendizaje, doctorante en ecoeducación y comunidades de aprendizaje, coordinador del taller Genchecua Cuchunda, Cultura y Juegos Ancestrales de Michoacán, guardián del Fuego Nuevo. Función encomendada a los jugadores y maestros del Huarucua, carguero del Fuego Nuevo Purépecha. Bienvenido, maestro. Nachusquia, buenas tardes. Me llamo, gracias. Pues vamos a iniciar este conversatorio. Hemos visto a lo largo ya de estos días algunos ponentes que nos platican sobre la historia del juego, de los diferentes juegos de pelota que ha habido. Pero en esta ocasión es muy importante la participación de nuestros tres ponentes porque, como ya lo dije, ellos se dedican a la difusión y a la práctica de estos juegos que sobrevivieron durante estos 500 años. Entonces, vamos a comenzar. Nos gustaría saber qué hechos históricos o sociales consideran ustedes que fueron importantes para que en sus comunidades sobrevivieran estos juegos. Le cedo la palabra al profesor Manrique. Sukune siete kikesh. Askima kinyo tenen tawetele stile kina. Uchak sikbatkesh le uchen bashal pato tomen chivalo. Tulu pusika sukuno we
tulu puxigal no lo ve, tulu puxigal chicho ve, ya no oye. Le hecho con un lag intón, escuchar los ojos tu vele me deja, tahuete le supones de quiques. Aquí me equivoco tu cate, ya te lindo con puxigal, insactes, uquima colalizan. Hermanas y hermanos, es un verdadero gusto estar con ustedes, conocedores de los saberes del ayer. Me da mucho gusto compartir con personas con mucho talento, con mucha formación que traen desde sus abuelos y desde sus abuelas. Ese trabajo estoy seguro que saldrá bien, porque detrás de cada uno de nosotros están los espíritus de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, quienes nos guiarán, nos orientarán para que este conversatorio llegue a todo el mundo y que todo el mundo sepa de lo que hicimos el ayer y hasta hoy. A los organizadores de este conversatorio, también les expreso nuestro agradecimiento por darnos esta oportunidad. A ti, José Lizárraga y Vladimir, un fuerte abrazo por compartir con nosotros esta tarde. ¿Qué se ha hecho para poder llevar a cabo la sobrevivencia de nuestro juego? En el caso de Yucatán, no sobrevivió el juego. Recordemos el hecho histórico, mal llamado el acto de fe, que se llevó a cabo en Mané en el año 1562. Para ser exacto, el 12 de julio del año de 1562, cuando el fraile Juan Diego de Landa dispuso eliminar, prohibir todas las cosas sagradas, ceremoniales, rituales que venían haciendo nuestros abuelos y nuestras abuelas. Dentro de esos rituales y ceremonias estaba el juego de pelota maya, porque recordemos que este juego no es un simple juego, no es un simple deporte. Era un ritual y sigue siendo un ritual en donde nosotros, como nuestros abuelos del ayer, invocamos a nuestros dioses mayas para pedirles su gracia, para que nos bendiga y podamos seguir viviendo en paz y en tranquilidad. Tener la abundancia en la cosecha, en los alimentos y en la salud. Ese era el juego de pelota y ese sigue siendo el juego de pelota maya el Poctapoc hasta hoy en nuestros días. Es una de las cosas que he tratado de sobrellevar y de sobrevivir con el acompañamiento de nuestros sacerdotes mayas, con el acompañamiento de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, las veces que nosotros lo llevamos a la práctica. Pero ¿cómo comenzó todo esto acá en Yucatán? En el año de 1996, tuve la suerte de estar al frente del primer departamento de educación indígena aquí en el estado. Y en ese departamento tuve la oportunidad de impulsar en primera instancia nuestros juegos tradicionales en casi todas las escuelas de educación indígena aquí en Yucatán. Pero es allí donde tuve la suerte y la oportunidad de convivir con un maestro que se llama Valerio Canché, un sacerdote maya, que él estuvo motivándome para poder investigar el juego de pelota maya del Poctapoc aquí en tierras yucatecas. Al principio no le presté atención al maestro Valerio, pero yo con tanta insistencia me di cuenta que sus mensajes tenían un fondo principal primordial. Me estaba diciendo que el juego de pelota es parte de nuestra identidad cultural y es parte de nuestra cosmovisión maya. Y fue de esta manera que le presto atención al maestro Valerio. Y en el 2005, platicando con un amigo maestro de educación física de aquí de Yucatán, para ser específico, el maestro Robert Kapp, que era presidente de la asociación de handball, y le pregunté cómo podía ser la asociación de juegos y deportes autóctonos y tradicionales. Él me dio todas las explicaciones para poder constituir la asociación. Pero aunado a esto, cuando estuve al frente del departamento de educación física,
En mis manos pasaba las convocatorias que emitía la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y las distribuía en las diferentes escuelas primarias de educación indígena para tratar y ver de que algunas escuelas pudieran participar en los encuentros nacionales que convocaba la Federación Mexicana. Fue así como que a finales de 1995, en un encuentro nacional celebrado en la ciudad de Campeche, asisto y pude platicar con la presidenta de ese entonces, la maestra de educación física, Alida Zurita Bocanegra, para expresarle la intención de Yucatán y de un servidor de constituir la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán. Y me comentó la maestra Alida: profesor Manrique, no te quiero desanimar, me dice, pero eres el quinto interesado por integrar la asociación. Y le dije: maestra, yo no le voy a fallar. ¿Por qué no le voy a fallar? Porque tengo ese entusiasmo que me han transmitido mis abuelos y mis abuelas. Por eso tengo esta firme intención de constituir la asociación, maestra. Pues le deseo mucha suerte, señor Manrique, me comentó la maestra Alida Zurita. Fue así, el día 10 de julio de 2006, constituyó la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán, Asociación Civil, con la participación de 10 clubes de diferentes municipios, comisarías y haciendas de esta bella tierra de Yucatán, teniendo dos objetivos centrales. Una, la de promover la práctica de nuestros juegos tradicionales, pero sobre todo, la segunda o el segundo objetivo fue la de recuperar o rescatar nuestro sagrado juego de pelota maya, el Poctapó. Porque después de más de 450 años en el olvido en tierras yucatecas y en tierras mayas, logró el renacimiento de la práctica del juego de pelota maya con jóvenes de la población de Chapap de las Flores. Un grupo de jóvenes que compartieron conmigo mis intenciones, mis ideas de poder llevar a cabo esta recuperación. Y fue así como el año siguiente logramos tener el primer equipo de jugadores de pelota maya. Y comentándoles a ustedes con mucha modestia, que las veces que nos preguntaban quién o quién nos fueron a enseñar, decíamos que nadie, porque efectivamente nadie nos fue a enseñar cómo golpear la pelota en el suelo, cómo golpearla cuando venía de brincos o cómo golpearla cuando venía en el aire. Esta recuperación y rescate lo logramos porque lo llevamos en la sangre. En la sangre están los genes de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, de esos grandes jugadores de pelota maya que jugaron en Chichén Itzá, en Uxmal, en Tajtzibichén o en otros centros ceremoniales. Por esa razón, logramos rescatar este juego para Yucatán, para el mundo y para ustedes, hermanos. Y aquí tenemos la evidencia. Lo que estamos viendo en la pantalla fue un trabajo hecho con un club de esta población de Yashuná, donde está enclavado esta cancha prehispánica. Para lograr ese trabajo no fue cosa sencilla. Ustedes saben que para poder entrar a jugar en una cancha prehispánica, el INAH nos da mil y unas excusas para no poder entrar. Sin embargo, las autoridades tradicionales, los custodios de esta población de Yashuná, nos facilitaron entrar y poder hacer este trabajo de grabación para que ustedes tengan un conocimiento más de cómo es el juego de pelota maya del Poctapó aquí en tierras yucatecas. Para nosotros, esta autorización resultó de vital importancia y de mucha relevancia para este impulso de nuestro deporte, el juego de pelota maya del Poctapó, que para nosotros es sagrado. Pero no paramos allí. Al principio no teníamos la pelota de hule. Ese fue un gran impedimento durante muchísimos años en que no se había podido rescatar el juego de pelota maya, porque no había la pelota de hule. Me di a la tarea de investigar cómo se elabora la pelota. La primera pelota que mandé a hacer la hicimos con los materiales con que se parchan las llantas. Ese plástico negro que usan los vulcanizadores. Me compré muchos rollos y me lograron hacer una pelota de hule de ese material, pero no resultó, porque el brinco, el rebote del suelo no es la misma que con la pelota original con la que se debe jugar el Poctapó.
Fue así como contacto a un hermano que estaba en Palenque, Chiapas, y le expliqué porque llegué a ver un video de Roberto Rochín donde un jaguar rascaba en la planta o el árbol de, las, de Castilla y brotó allá la resina o la savia de hule. Y como una niña lo pasaba en su mano y luego hizo su pelotita. Le expliqué de esto que vi en la película El hermano que estaba en Palenque, que por cierto era también de la población de Chapay y de apellido Xiu. Y curiosamente, y fíjense nada más lo que les voy a comentar, curiosamente ese señor logró hacer una pelota de hule del árbol de Castilla. Fue así como logramos tener la primera pelota de hule de Castilla. Posteriormente, haciendo otras pruebas y ensayos, logro elaborar las pelotas que actualmente venimos jugando, con un rebote impresionante, tal vez no con la misma con la que se hicieron antiguamente por los abuelos, que no he logrado tener ese conocimiento ancestral, pero estoy cerca de ello. Pero sí, las pelotas que hacemos acá en Yucatán tienen un rebote magnífico, que por cierto, con eso jugamos. No sé cómo estoy de tiempo, Paula. Pero aquí seguimos trabajando para que el deporte pueda seguir avanzando, pueda seguir caminando y que nuestra pelota, nuestra sagrada pelota de hule, siga brincando, siga rodando en tierras yucatecas, que ya pasaron las fronteras, ya rebasó las fronteras de brinco, este andar de nuestra pelota. Y seguimos caminando para que de esta manera nunca más pase en el olvido nuestro sagrado juego de pelota maya, el Poctapoc, que repito, no es un simple juego. Es una ceremonia donde nosotros, previo al juego, honramos a nuestros dioses para pedirles su bienestar, su bendición y que nosotros podamos salir bien durante los encuentros. Lo mismo pedimos actualmente para que esta pandemia se aleje de nosotros y de cada uno de ustedes y que sigamos en salud y en paz con la vida y con la naturaleza. Muchas gracias, maestro José Manrique, por esta participación. Siempre es muy importante conocer los contextos de cada región para entender cómo es que ha sobrevivido y cómo es que se continúa difundiendo los diferentes tipos de juego de pelota. Le damos ahora la palabra a José Lizárraga. Nos vamos del sur hacia el norte de nuestro país para saber ¿qué pasó en Sinaloa? ¿Cómo es que se conservó el juego de pelota? En este caso, el ulama de cadena. Hola, muy buenas tardes. Claro que sí. Hay temas muy interesantes que mencionar. Principalmente la parte oral, que es cómo se conserva aquí en Sinaloa. Pero voy a citar algunas fuentes de grandes investigadores, historiadores o pintores que datan del siglo XVI, 1494 a 1598. Está Pedro Mártir de Anglería, Christopher Guedes, Motolina, Bartolomé de las Casas, Diego Durán, Bernabé de Sahagún, entre varios. Todos ellos, algunos frailes, algunos investigadores que iban acompañando la invasión, se puede decir, de los españoles aquí en el estado de Sinaloa a su llegada en 1529-1530, cuando van avanzando entre los diferentes ríos que tenemos en el estado y se van encontrando a las diferentes culturas como los totorames, los acaces y los isimes, que a todos ellos, según algunas notas de los historiadores que mencioné anteriormente, pues ellos dan fe en sus escritos que enviaban a la corte real allá a España, donde ellos citan de diferentes versiones cómo veían a los indígenas jugar con estas pelotas tan grandes como una cabeza, decían ellos, que parecían estar vivas porque rebotaban, y que eran de un material elástico, que más tarde conocieron que era el hule. Esto es como el antecedente histórico. A principios de 1600 es cuando los españoles pues ya empiezan a hacer la retirada, debido a que su población fue disminuyendo a consecuencia de las mismas enfermedades que ellos acarrearon,
de que diezmaron a todas las otras colonias indígenas de aquí del estado, y estos fueron los últimos en ir muriendo a causa de sus mismas enfermedades. ¿Cómo sobrevive el ulama a partir de entonces? Pues eso se lo atribuimos a las diferentes familias que aquí en el estado lo juegan. Hablaremos principalmente de la nuestra. Aquí podemos ver este pequeño video que es oriundo de la Mora Escarbada, el pueblo donde soy, donde es mi familia. Este encuentro fue el 1 de mayo del año en curso y fue un convivio de jugadores, algunos primos, algunos hermanos que teníamos quizás años sin poder vernos, sin poder reunirnos. Bueno, dimos cita en ese día. Algunos tenían ya casi 8 años sin jugar, otros tenían menos, otros tenían 2 años. Y ese día, pues como podemos ver, hay un número de gente de sombrero. Todos y cada uno de ellos, pues son jugadores, algunos retirados, algunos todavía activos, se atrevieron a jugar ese día. Y dimos ese pequeño encuentro en forma de convivio, el cual duró 3 horas y media, entre el equipo local y el equipo de un pueblo vecino. Esta es la forma que ha sobrevivido, como les comentaba, de forma oral, al transcurso de los años, desde la llegada de los españoles, que narran cómo se iban encontrando a su paso en los diferentes pueblos o culturas que los indígenas jugaron a la pelota. Este juego llamado ulama, Durán es el señor quien data o da nombre real, que es el ulama de cadera, es la versión que todos ellos dicen, que ellos jugaban con las nalgas o las sentaderas o la cadera. Hay otros más que mencionan el antebrazo. Esto fue conforme iban subiendo para la parte norte, del municipio, donde juegan en Mocorito, en Guamuchi, la parte del antebrazo. Es una pelota que de juego, misma que se han pasado generacionalmente. Y pues aquí podemos ver la técnica de estos jóvenes, algunos ya no ni tan jóvenes, ahí hay personas de 54 años jugando, y hay jovencitos de 19, 20 años que están empezando, que son pues las semillas que se van quedando atrás, que en unos años más pues ellos van a ser las guías o los que le pasen a esta herencia a otras generaciones. Fue muy curioso ese día porque fueron muchos niños, jovencitos de 7, 8 años que en su vida habían visto este juego, aunque venían de hijos de jugadores o nietos más bien. Fue curioso ver que al terminar el encuentro, pues todos los niños corrieron a agarrar la pelota y les presté 3 ese día, y anduvieron hasta 2 o 3 horas ellos ahí jugando por su cuenta, a su vera, como entendí. Parece que tenemos ahí un problemita con el audio del profesor Lizárraga. Muy importante lo que comenta sobre la tradición oral, que como bien sabemos, fue, o mucho de lo que ahora tenemos, es gracias a esta tradición oral. Le vamos a dar la palabra ahora al maestro Vladimir Silva Peña. Déjenme decirle que estuve estudiando cómo se dice este tipo de juego de pelota, Huarucua, Chanacua, espero no decirlo mal. Huarucua, Chanacua. Sí. Bienvenido y adelante con su participación, maestro.
Nechuskia, buenas tardes. Pues para mí, antes que nada, es un gusto y un gran honor y un placer estar aquí ante esta invitación de la más alta casa de estudios de nuestro país y, sobre todo, también acompañado del maestro Manrique y del maestro Lizárraga. Es un honor. Y bueno, yo quisiera iniciar mi charla. Pido permiso, Charles Ejimbo Yamendú, pido permiso para hablar. Y bueno, quiero decir que nuestro juego tiene origen, me voy así muy brevemente a lo histórico. Nuestro juego de pelota purépecha tiene un origen milenario, así como el juego de pelota de cadera. Y se sitúa más o menos en el 1500, 1400 antes de nuestro tiempo, antes de esta era, en Jacona, Michoacán, la cultura de Curutarán. Para todos a lo largo de estos días he estado siguiendo las transmisiones, he visto que hay arqueólogos, que hay antropólogos y para todos en general, es bien sabido que en esa cultura de Curutarán del occidente de México se encontraron las famosas tumbas de Tiro, que en la sala 10, si no mal recuerdo, del Museo Nacional de Antropología e Historia, están las figurillas de los jugadores del juego de bastones. Son cinco figurillas de barro que representan a jugadores varones y tres que representan a mujeres observadoras, están en posición de observar el juego. Y pues bueno, quisiera mencionar que esta cultura antigua nos legó a nosotros los Purépecha dos tradiciones muy, muy importantes para nosotros hasta nuestros días. Una, el Guaro Cuachanacua, que muchos lo conocen con diferentes nombres, el Pasarucua, Pasarucucua, Bola Atán, en Cheranástico le llaman ellos, Pacperacua, que era un juego que tenía una connotación intercomunal, y el nombre por el que se conoce convencionalmente o contemporáneamente es el Guarcua. Y ese nombre, debo decirlo, muchos desconocen esta parte, fue dado en Ichán, Cañada de los Once Pueblos, y era un juego interno. Era el juego de bastones con pelota de trapo de fuego, pero a manera interna. Y de ahí se le quedó ese nombre. Quisiera decir que desde el año 1522, cuando a la llegada de los españoles y ya la intervención o el proceso de conquista, todavía se practicaba, les tocó verlo a los españoles en Guayameo, en actual Santa Fe de la Laguna, cerca de Quiroga, Michoacán. Y por ahí nos relatan, para nosotros es muy importante, ya lo mencionó Tata Manrique, la tradición oral. Entonces, gracias a esa tradición oral se mantuvo esta práctica. Y bueno, muchas comunidades nos han relatado cargueros del Fuego Nuevo o exjugadores del Guaro Cuachanacua, los tataqueris o señores grandes, como Tata Mario Gaspar, que en Iguaccio, una zona arqueológica cerca entre Pátzcuaro y Sinsunzan, se hacía esta práctica de manera masiva, esta práctica, como bien se ha mencionado, y al igual que el juego hermano de tanto la versión Ulama como la Poctapoc, pues tienen una naturaleza muy rica en lo ritual, en lo cosmogónico, en muchos aspectos, en lo cultural. Y también en el caso del Guarupa, no sé si también en el caso del juego de pelota de cadera, nos relata Tata Mario Gaspar de Pátzcuaro. Que tenía también una naturaleza de entrenamiento bélico, y que ese entrenamiento bélico, por eso se hacía ese juego multitudinario, para que los comandantes Huacusecha, comandantes Águila del ejército Purépecha, que era muy destacado, todos los historiadores sabrán que el ejército Purépecha era muy, muy aguerrido, muy fuerte, y que aunque no tenía un gran contingente o grandes ejércitos, a la hora que se hacían los llamados de que los aztecas estaban llegando por el lado oriente, por el lado de Tajimaroa, actual Ciudad Hidalgo, o por el lado de Zitácuaro, los campesinos y pescadores se integraban al ejército para defender el territorio o el señorío puré. Ya en la parte contemporánea sería relevante mencionar
que en muchas comunidades, yo soy originario de Huancito, Michoacán, y mi padre, que afortunadamente me sobrevive, practicaba el guarucuachanaco hace 70 años. Entonces, en cada una de las cuatro regiones purépechas, en la región Japoándaro, que es el lago, en la región de la Ciénaga de Zacapu, que es por donde llegaron los tarascos históricos o los purépechas ya reconocidos históricamente, o en la región Sierra, o en la región, sí, 11, la región de la Cañada, se siguió transmitiendo esta tradición oral. Algunos tatas, para nosotros es muy importante recuperar la experiencia de los tataqueris, de los señores grandes que lo practicaron y que a los cuales nos seguimos acercando y nos enseñan que ellos lo practicaban con la pelota de madera. Ellos, en la actualidad, nosotros utilizamos la madera de colorín. La pelota la elaboramos con madera de colorín, que todos ustedes conocen, los frijolitos esos rojos. Esa madera era un árbol sagrado para nosotros, los puré. ¿Por qué? Porque es rojo o anaranjadito, entre rojo y anaranjadito, y para nosotros representa a Curiqueri, que era el dios principal de los puré. Y esta madera mantiene la humedad durante mucho tiempo. Entonces, cuando tú vas y le ofrendas al árbol de colorín que le vas a pedir parte de su madera para tú hacer pelota y para poder jugar, le ofrendas algo, alguna fruta, algún alimento, algo, y posteriormente nosotros, después de un largo proceso de dejar que se seque la madera, de un largo tiempo, le damos la forma esférica, la sumergimos en petróleo, en gasolina, y es como hacemos nuestro juego. Las tres variantes que conocemos, sobre todo las dos más importantes, es la de la pelota o zapándacua de trapo. Y la otra variante que se practicaba, sobre todo en la población de Nurío, era con una pelota de piedra. Era una zacapo, era una piedra, y no era con el bastón de guarucua, sino era con una especie de pala, como el palo que se utiliza para mezclar el atol, era algo similar. Y pues la otra, la de pelota de madera, era sobre todo la parte más ritual. Entonces, vemos cómo se hermanan nuestros juegos con toda esta parte de la cosmovisión, de la parte mitológica, del origen de nuestros juegos, y sobre todo de esa parte dinámica en el universo, en la vida, en la naturaleza, en el ser humano, de todo lo que es dual, ¿no? Y que se va complementando, se va moviendo. Y bueno, para nosotros es muy importante, históricamente, por ahí en los 80s hubo un encuentro, un torneo en Aranza, y de ahí pues empezó como a volver a retomar, ya conjuntando a más comunidades. Muchos pueblos, a veces como que el puré es muy orgulloso, somos muy orgullosos, y a veces decimos, no, pues se rescató en mi pueblo, en Tiríndaro, o se rescató en Paracho, o se rescató en la Cañada de los 11 pueblos. Yo digo que los juegos son nuestros juegos, no podemos como limitarlos a que en un solo lugar se mantuvo, ¿no? Porque la tradición oral se mantuvo en todas las regiones. Y debo mencionar, ya para ir cerrando, que lamentablemente en los años 70, 80, y digo lamentablemente, muchos profesores de diferentes niveles educativos, por tratar de actualizarse, olvidaron todos nuestros juegos tradicionales. Entonces, para nosotros es muy importante y tenemos una deuda histórica los educadores de que debemos retomar nuestros juegos ancestrales, porque a diferencia de los deportes o los juegos occidentales, son muy de cumplir un objetivo únicamente. Tienes que realizar esto. A diferencia de nuestros juegos, que son tan ricos en lo cosmogónico, tan ricos en la parte mitológica, tan ricos en ese contacto y esa intimidad con la naturaleza, con estar conectados con la naturaleza. Gracias, Paola. Muy interesante todo este contexto que nos plantean de tres diferentes lugares de la República, de tres diferentes tipos de juegos. Está muy padre porque cuando estábamos platicando sobre cómo armar las mesas, yo le comentaba a Neftalí que de pronto
A todos nos ha pasado que decimos, ah, juego pelota, y dicen, ay, ¿dónde está tu aro? O, ¿cómo? ¿Tú no juegas con una pelota de hule? ¿Y qué haces con ese bastón? Entonces, toda esa confusión o esa falta de información que aún hay sobre los tipos de juego de pelota, que tienen toda una cosmovisión, que sí tienen partes parecidas, pero que al final cada región conservó algo muy significativo o algo muy propio de ellos. Esa era parte de lo que buscábamos con esta mesa, tratar de expresar que hay diferentes tipos de juego, pero también que se siguen conservando, y me da mucho gusto que retomaron no solo la parte deportiva, sino también esta parte ritual, que ha costado un poco de trabajo, porque también, como ya lo veíamos en la parte del sur, me tengo muy presente, sobre todo con el profesor Manrique, que hemos compartido con los hermanos de Belice, de El Salvador, que allá todavía está siendo muy, muy masacrada la parte indígena, y todavía cuesta un poco de trabajo el volver a que los jóvenes se interesen en este tipo de juegos. Y a eso vamos con esta última participación, que es, me gustaría que fuera muy corta. ¿Cómo ustedes consideran que es la aceptación en sus comunidades? ¿Cómo es la participación? ¿Cómo la gente ve cuando ustedes llegan y hacen una presentación, cuando ustedes llegan y hacen algún tipo de exhibición, cuando ustedes platican con su comunidad, cómo se interesan, cómo es la participación? ¿Solo la ven y dicen, ah, pues está padre, pero pues allá eso ya no existe? ¿O sí están interesados en retomarlo, en revivirlo? Comenzamos igual con el profesor Manrique, por favor. Claro, Paula, nuevamente con ustedes verá mi participación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo responde nuestra comunidad en general sobre la práctica de nuestro deporte, el poc tapoc? Tenemos muy buena aceptación de parte de los niños, jóvenes, de los adultos, de las diferentes comunidades, municipios, haciendas de aquí de Yucatán, para la práctica del deporte. Igual de las autoridades, ¿verdad? Tal vez no en un 100%, pero sí hay muy buen número de aceptación en cuanto a esta práctica del deporte ancestral. Yo cuando tuve esta suerte, vamos a llamarle así, esta suerte y la oportunidad de recuperar el juego de pelota maya, siempre pensé en transmitirlo, en compartirlo, de no quedarme con ello, porque yo decía, Marrique, si tú te quedas con ese conocimiento y el día que te fueras, te lo vas a llevar a la tumba. Entonces, ante esta perspectiva y entre esta reflexión que yo hice, me di a la tarea de compartir estos conocimientos sobre la práctica del poc tapoc con los niños, jóvenes, pero más a eso, aún más lejos, fui aún más lejos, traspasé las fronteras de Yucatán, traspasé las fronteras de México para poder llevárselo a las otras comunidades de los otros países hermanos. Fue así como llegué a Quintana Roo con unos amigos de Tatsiú, de Tijosuco y de Chetumal. Fue así como llegué con unos hermanos de Campeche. También fue así como llegué con unos hermanos de Chiapas. Pero más allí, llegué con los hermanos de Belice. Primer jugador que llega a Belice para enseñar el juego de pelota maya, el poc tapoc. En el 2000 llegó un grupo de hermanos guatemaltecos a Belice, pero a hacer una demostración, no a enseñar. En el caso mío, yo llegué en el 2015 en Belice y ahí fomenté la práctica del juego de pelota maya, el poc tapoc. Y créame, la comunidad de Belice tuvo una gran aceptación sobre la práctica del juego de pelota. Tan es así que luego que los jugadores de Belice son los bicampeones mundiales del deporte ancestral de la pelota maya, el poc tapoc. Fue así como después de tanta difusión de los deportes, se enteran unos jugadores universitarios de Panamá y llegan a Yucatán para poder conocer también la práctica del juego de pelota maya. Y yo con gusto les di alojamiento, alimentación, con tal de que estos jóvenes aprendieran
las técnicas del juego de pelota. Y se lo llevaron a Panamá y ahora tenemos jugadores en Panamá. Y Pablo, fíjate nada más, la gran aceptación que existe de la práctica del juego de pelota del mundo maya, hablamos ya del mundo maya o de las comunidades mayas, tanto de México como de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, que en Guatemala ya se está enseñando a nivel nacional en las escuelas públicas la práctica del juego de pelota. Y en El Salvador ya se ha legislado en El Salvador para que también en las escuelas públicas se practique el juego de pelota maya. Y aquí en Yucatán, hace 3 años, firmé un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación para que las escuelas de educación indígena también practicaran el juego de pelota y los juegos tradicionales. Desafortunadamente, topé con unos maestros que solamente les interesaba la fotografía para la prensa y ahí quedó, no prosperó esa firma de convenio. Sin embargo, me he trazado la propuesta y la idea, el proyecto, de presentarlo nuevamente al actual secretario de Educación de aquí de Yucatán para que las escuelas públicas, sobre todo de educación indígena, puedan llevarse a cabo la enseñanza luego de pelota vaya el Poctapoc, y de esta manera que no vuelva a olvidarse en los deportes sagrados del Poctapoc aquí en tierras yucatecas y en todas las comunidades mayas. Es el trabajo que venimos haciendo aquí en Yucatán, Pau, y estamos aunado a esta enseñanza, la enseñanza de la elaboración de las pelotas de hule, que aquí tengo a la mano uno de 3 kilos para varones y otra de 2 kilos 200 gramos, esta como esta, para señoritas. Y ese trabajo de la elaboración de las pelotas de hule también la estoy enseñando a los niños y a los jóvenes para que juntamente con el deporte no pase del olvido nuevamente. Pero aceptación, existe una gran aceptación de las comunidades, Paula, tal es así que aquí en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de Mérida, las autoridades locales nos invitan para hacer las demostraciones en el Zócalo de la Ciudad de Mérida, digo, para la gente local y para el turismo internacional. Y hay una muy buena aceptación en cuanto a observar y ver el juego de pelota vaya al Poc Tapoc. Es cuanto, Paula. Muchas gracias. Gracias, maestro. Maestro José Lizárraga. Hola, ¿qué tal? Ya de regreso. Hubo una bromita en internet. Muy bien, mira, en ese tema te puedo hablar algo breve aquí en Sinaloa. De 3 familias que aún están activamente jugándolo, que es en el sur del país, digo del estado, perdón, en la familia Guaira, en los Llanitos, la familia Lizárraga, Osuna o Bonilla, y pues la familia nuestra, y en los Lizárraga Covarrubias. En esta parte se está jugando poco, pero se conforman como 6 equipos, que de vez en cuando nos echamos ahí la reta. Y en ese tema, pues ellos ya son jugadores profesionales, todos y cada uno, ya saben lo que son. La juventud, pues sí está un poquito más restringida. El apoyo de autoridades, pues aquí la verdad es nulo. Y quizás ese fue el escalón o la puerta que quise tomar yo para salir del estado y llevarme el juego y llevarlo a otros estados. Como lo es así, el estado de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Querétaro, Michoacán, Sinaloa, Jalisco y Sonora, en los cuales pues realizamos torneos en diferentes estados, ya hace a partir del 2016 a la fecha. Cada año pues celebramos de 3 a 4 torneos, a veces son cuadrangulares, nacionales, y la última tarea es que esta fotografía que estamos viendo, pues traer esos equipos de fuera a que visiten la casa, del juego de Ulama, de lo que están aprendiendo, para que vengan aquí a convivir. Pudimos ver unas fotografías anteriores, ahí señor de sombrero echando la platicada con ellos, diciéndole están haciendo esto mal, esto se hace así, el juego es esto. Nos capacitamos con diferentes personas, hacemos la apertura, la ceremonia, de acuerdo a la cultura de cada estado. Pues siempre vienen personas que saben ahí pedir los permisos a los rumbos,
pues a las fuerzas creadoras. Aquí vemos personajes de mi familia que ya, ya no son jugadores, pero cotidianamente me acompañan cuando hay esta clase de convivios, y son ellos que los portadores de la voz, de la enseñanza, quienes conviven con estos jóvenes. Tenemos en la categoría varonil, infantil y femenil. Aquí podemos ver fotografías de mi papá jugando por allá en los años 75, 80, cuando todavía estaban en uso, en buen nivel de juego, pues ellos hacían ya torneos, competencias. También vemos a las mujeres, en esta ocasión la de en medio es mi mamá, la de rojo es mi hermana, que fue jugadora cuando tuvo entre 13, 14, 15 años, y la señora de al lado, que es hermana de mi mamá. Ellas siempre han estado presentes, de una u otra manera, pues haciendo la comida, eran las portadoras de la voz de los papás. A veces los papás no tenían la comunicación directa con nosotros, pero por medio de ellas, en las noches les decían, pues mira, tal jugador, que es mi hijo, mi sobrino, está jugando, pero está haciendo esto mal, dile que tiene que hacer esto, porque así le va a salir mejor. Nos pasaban los tips, los consejos, son ellas las portadoras. Pues aquí vemos que fueron campeones de ese torneo, me parece que fueron en el 75, porque estuvo por aquí en esos años 71, 72, un personaje que anda investigando sobre el juego de Ulama. Primero llegó con la antropóloga Isabel Kelly, que había hecho una investigación en 1935, pero no llegó a la parte del estado de Sinaloa, sino que se quedó en el estado de Nayarit, en la Caponeta, donde había unos jugadores que más tarde descubrimos descendían de jugadores de aquí de Sinaloa, pero se habían ido a vivir para allá. Aquí vemos pues, la parte de la elaboración de las pelotas, cómo es el vulcanizado tradicional que usamos aquí en Sinaloa, esa mano 100%, son el peso, los pesos que manejamos son de 3 a 4 kilogramos reglamentario para un juego de pelota. Estando dentro de los 3 kilos, es reglamentario. Actualmente que se iniciaron las mujeres y los niños a jugar, pues tuve que adecuar el peso de la pelota de acuerdo a mi experiencia y ver cómo ellos podían manipularla. El peso para los niños pues, va casi a los 2 kilos y de las mujeres va de los 2 kilos y medio a poquito antes de llegar a los 3. Así es como se haya hecho un poco el trabajo dentro de la comunidad aquí en Sinaloa y pues en otros estados donde la aceptación, la verdad, pues ha sido bastante buena. Gracias, José. Maestro Vladimir, ¿quiere cerrar su participación? Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a la pregunta de cómo es la aceptación respecto a nuestros juegos, yo quisiera comentar lo siguiente. Debido al fenómeno que yo ya había mencionado, décadas atrás nos vimos influenciados en deportes occidentales como el fútbol, el atletismo, el voleibol, el fútbol soccer, se perdió mucho de nuestros juegos ancestrales. Entonces, a pesar de que el juego de pelota Purépecha, el Guaro, Cochenacua es uno de los juegos más difundidos a nivel nacional, comentábamos con el maestro Manrique, él me recordaba que Yucatán fue varias veces campeón nacional, es uno de los juegos más difundidos en toda la República. Hay en la Ciudad de México está el equipo Tlaloc, en Querétaro hay, en diferentes estados, incluso el maestro Panquemba, que es un gran amigo, ha llevado el huerco a su escuela allá en Colombia, y en el estado de Seattle, en el estado de Washington, en Seattle, por allá Tata Antonio, también por allá practican el huerco a Chanacua cuando hacen los jurinecua, los temazcales, le llamamos nosotros en Purépecha, jurinecua. Y les decía que a pesar de que es el juego más difundido por la practicidad, ¿por qué? Porque yo creo que muchos quisiéramos practicar el juego de pelota de cadera, el ulama o el poc-ta-poc, pero la dificultad de conseguir la pelota
o los costos también, pues no permiten pues que uno lo pudiera practicar, así como otros deportes. Y el guaruco es muy práctico porque tú vas al tejocote, al madroño, al guayabo, buscas una rama que tenga más o menos una porción recta y que tenga cierto ángulo, le llamamos pie nosotros, como parte del bastón, que tenga cierta forma, cierto pie, y cortas tu bastón, lo dejas secar y después lo lijas y lo arreglas y lo puedes pirografiar o le puedes dar algún acabado de acuerdo a cada jugador. O también nosotros como docentes de educación física es tan fácil como agarrar un palo de escoba o un palo de trapeador, quitarle lo de abajo y le puedes meter una botella de taparrosca, doblar, apachurrarlo, encintarlo con cinta canela y ya tienes tu bastón de guaruco de manera provisional o como adaptándolo pues para que sea didáctico y que muchas escuelas lo puedan practicar. Debo comentar brevemente que nosotros tenemos 10 años con un taller de juegos del estado de Michoacán y de cultura purépecha. Y ahí, sobre todo, iniciamos con grupos en situación de riesgo, con chicos y chicas vulnerables de ciertas colonias de aquí de la ciudad de Morelia. Y nuestro juego fue tan aceptado porque tiene todos esos componentes. Tiene lo lúdico, que es una naturaleza humana de jugar. Tiene lo recreativo, tiene lo cosmogónico, tiene lo ritual, tiene esa esencia histórica del entrenamiento militar y también tiene lo deportivo. Entonces, para nosotros es muy importante que la difusión de nuestros juegos ancestrales, yo insisto mucho en la parte formativa, que cuando vamos a las universidades o a los preescolares o primarias a compartir el juego, enseñarles esta parte de lo ritual, de pedir los permisos con los caracoles, como los juegos de juegos hermanos de nuestros compañeros. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Y yo considero, si me permiten, quisiera comentar que planes y programas de estudio en nuestro país, lamentablemente, pues, aunque sí ha habido momentos, sí ha habido programas donde se da un espacio, por ejemplo, históricamente en el programa Motriz de Integración Dinámica hubo un apartado en el eje 5 sobre interacción social, un apartado para juegos y deportes autóctonos y tradicionales. Y en los últimos enfoques educativos, por ahí incluso está como actividad el guaruco en algunos de los programas. Entonces, pero creemos que debe darse más importancia, y como bien lo mencionó el Tata Manrique, la educación indígena es fundamental. Entonces, en muchas de las comunidades de Michoacán tienen sus pequeñas huarcuas en los preescolares o en las primarias, y eso es muy bueno. Otra parte para el rescate de nuestro juego aquí en nuestro estado ha sido la relevancia cada vez más grande cada año del Cuinchico Acuriqueri, del Fuego Nuevo Purépecha. Y nosotros como jugadores de guaruco, los que tenemos más tiempo practicándolo o jugándolo o enseñándolo, cuando hacemos esa caminata de la última sede a la actual sede, es una caminata normalmente de 2 días, de unos 80 kilómetros o pudieran ser más, en los que vamos atravesando el cerro para llegar a la otra sede, vamos pasando por diferentes comunidades. Y esta celebración del Fuego Nuevo también ha sido como de recuperación de esas prácticas, de recuperar el guaruco achanacua, de recuperar el quilich, de recuperar el tenbinyum, que son otros juegos purépechas de habilidad mental. Entonces, pues, eso es importante. Y lo último, lamentablemente en algunas comunidades purépechas, tú vas y juegas guaruco y a veces las señoras o los señores grandes que ya no tuvieron contacto con el juego te ven feo, así como que nos van a pegar, nos van a quebrar las tejas de las casas, pero está esa parte pues de recuperar y ellos tienen que asimilar esta parte. Yo pienso que esta parte ritual, a mí me encantó cuando dijeron que el enfoque del evento de ustedes de la UNAM iba a ser la parte ritual. Quiero compartirles ya para cerrar ahora sí, que en mi pueblo, en Huancito, hay nanaqueris, hay abuelitas que nunca en su vida han comprado un cerillo, nunca en su vida han comprado un encendedor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las noches y todas las mañanas ellos despiertan el fuego para poder, en el fogón,
para poder cocinar y en la noche lo vuelven a dormir. Entonces, en muchas de nuestras prácticas está esa esencia ritual, en nuestros bordados, en el guaje, que para nosotros, en nuestra cultura puré, representa al Petamuti, al segundo al mando del señor Yapurepecha, que era el sacerdote mayor, y que ahí traía siempre alguna mezcla de plantas que ayudaban para curar. Entonces, pues yo rescato esto y agradezco muchísimo, agradezco infinitamente la invitación y haber compartido mesa con tan destacadas personalidades. Dios me ayude. Muchas gracias, maestro. Yo la verdad es que pediría unas 3 horas más porque es un tema muy importante, muy extenso, y la experiencia de cada uno es muy enriquecedora. También considero que no solo la parte educativa tiene esa deuda social, todos nosotros tendríamos que estar buscando, y sobre todo pues quienes nos decimos difusores, promotores, creo que nos queda mucho trabajo, mucho camino por recorrer. Sin embargo, es muy valioso que ya haya estas iniciativas, que ya haya todo este trabajo, a pesar de muchas dificultades que cada uno pues ha vivido en sus comunidades. Voy a leer algunos comentarios que tenemos en Facebook. Tenemos gente de Guatemala, de Francia, de Panamá, viéndonos. Entonces dice Isaló: a los maestros, mis respetos a todos ustedes, conocedores del Sagrado Juego, y que lo que comparten se valora el transmitir sus grandes conocimientos. Muchas gracias, Isa. Tenemos a Angélica Piotti de Francia, que dice: qué gusto me da saber sobre sus juegos tradicionales. A Iván Galástica Ruiz, que le manda saludos al maestro Vladimir desde Panamá. Muchas gracias a todos por vernos. Ya estamos por finalizar esta mesa. Me gustaría que cada uno diera un mensaje final a nuestros espectadores. ¿Qué les dirían ya para concluir esta mesa? Y volvemos a comenzar con el maestro José Manrique, por favor. Dos mensajes, Paula. Una, me gusta mucho saber de cuántas canchas de básquetbol hay, cuántos campos de fútbol hay, cuántas piscinas hay. Por eso hago llamado a todas las autoridades que nos construyan nuestras canchas de juego de pelota. Uno. Dos, me gustaría también hacer una propuesta desde este espacio al Comité Olímpico Internacional para que miren sus ojos hacia los deportes autóctonos, que nos incluyan en estos Juegos Mundiales Olímpicos. Tres, que entre los jóvenes en general practiquen el béisbol, practiquen el fútbol, practiquen el básquetbol, pero también les pido que practiquen sus deportes originarios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Gracias, maestro Manrique. José Lizárraga, por favor. Hola. Pues en primero, reforzar lo de la solicitud del maestro Manrique. Es cierto, ya el número de jugadores en la República Mexicana y ya fuera de él y fuera de ya es grande. Estamos hablando, me atrevo a decir, alrededor de unos 30 equipos en las categorías correspondientes. Y la primera dificultad son los campos de pelota. Tenemos que adaptarnos nosotros a lo moderno, a presentar algo antiguo, cuando debería ser al revés. Que las cuestiones se adapten a lo antiguo para mostrarlos tal cual son. En segundo, pues hacerle una invitación a todo aquel que esté interesado. Próximo 20, 21 y 22, en la Cañada del Marqués Querétaro, vamos a realizar un torneo nacional, acompañando a la Asociación Civil Piedra del Sol. Quien gusta acompañarnos, por ahí estaremos todo el día. Y para cerrar, pues, a los jóvenes, invitarlos a que conozcan, a que valen la pena, la verdad, es algo que les cambia su formación de vida. No son palabras al aire, tienen que vivirlo para que crean o entiendan lo que les digo.
Y por último, pues a las autoridades, es cierto, por ahí llevo años viendo los juegos indígenas nacionales y pues a veces me da como corajito porque digo, pues, ¿qué hace ahí un voleibol de playa o un voleibol o un fútbol cuando tenemos tantos juegos para mostrar y hacer unas verdaderas olimpiadas nacionales indígenas? Y pues un saludo a todos los ponentes, un gusto haberlos acompañado y a los de UNAM por este espacio. Gracias, José. Maestro Vladimir, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentarles que muchas cosas están presentes en nuestra cotidianidad y en ocasiones no nos damos cuenta del valor, de la riqueza. Entonces, voltear la mirada, ahorita las tecnologías nos distraen muy fácilmente y se nos van las horas a lo mejor en Facebook o en YouTube o haciendo otras cosas. Y si volteamos la mirada a nuestras artesanías, a nuestras música tradicional, en mi caso las pirecuas, la música tradicional purépecha, a nuestros juegos, así como los hermanos de Chiapas también y de Yucatán y de otros estados, aquí en Michoacán somos muy ricos en juegos ancestrales. Entonces, yo soy un convencido de que a través de la actividad lúdica, a través de esos juegos ancestrales, nuestros antepasados nos legaron mensajes. Y son mensajes que a veces parecen muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, cuando practicamos el juego de pelota y pedimos los permisos con el caracol, o cuando ya estamos en el juego intenso, nos damos cuenta que son juegos que recuperan los valores de nuestros pueblos. Decía por ahí Jean Piaget, un suizo, que en la construcción del juicio moral, en la construcción de los valores del ser humano, hay valores autónomos, que son los valores que a ti te laten, ¿no? De toda la gama de valores que hay, los que tú recuperas, los que tú retomas. Y hay otros valores heterónomos, los de tu comunidad, los de tu pueblo, los de tu sociedad, los de tu colonia, los de tu barrio. Y yo estoy convencido de que en los juegos ancestrales surgen estos valores de nuestros pueblos. Y surge ese respeto a la naturaleza, surge ese respeto a tu pueblo, a tu comunidad, a que tienes que dar faena, a que tienes que ayudar. Entonces, cerraría con una frase de un jugador de Guaruco, un señor grande, Tataper, que decía que no estamos rescatando nuestras tradiciones, ellas nos están rescatando a nosotros. Muchas gracias. Pues con esto finalizamos este conversatorio. Para mí fue un honor estar con ustedes tres. Son, yo considero que personajes muy importantes en cada región porque desde sus trincheras han hecho mucho, no poco, mucho por el rescate, la revitalización de estos juegos, que no solo se han quedado en sus comunidades, que han logrado salir de sus comunidades, y eso es muy valioso. También agradezco a la UNAM por esta participación. No me presenté, mi nombre es Paola Guadián, soy egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y siempre es para mí un placer regresar a la UNAM. Mañana todavía tenemos la última participación a las 12 y a las 2 de la tarde con las últimas mesas de este conversatorio o este ciclo de conversatorios, Ritual, Juego y Deporte. Muchas gracias a todos, nos vemos. Ahí les dejan en Facebook los comentarios para que se den un tiempecito para contestarlos. Hasta mañana. Bendiciones a todos. Un abrazo a todos. Un placer. Hasta luego, buen día. Saludos a todos.